Gorantzako joera horren xehetasunari erreparatzen badiogu, garbi ikusiko dugu, azken urteotan jatorriz atzerritarrak diran biztanleei esker gertatzen dela gure hirian azkunde hori. Perspektiban begiratuta, 20 urtetik ona, bertakoen populazioak bera egin du, 5.383 pertsona gutxiago gera. Eta jatorriz atzerritarra denak nabarmen gora, 12.825. Horrek bi ondorio nagusi dakartza. Batetik, biztanle kopuruak gora egitea eta bestetik, zahartze prozesua ez hain azkarra izatea. Esan daiteke beraz, belaunaldi erreleboa, esaten dugun hori, atzerritik datozen pertsonei eskerrematen ari dela gure hirian. Eta hori, balioan jartzea ezinbestekoa, deritzot. Askotan, batzuek mesfidantzaz begiratu ditzaketen migratzaileak berebiziko ekarpena egiten baitiote gure hiriari. Aurtengo datuak izten direnean jakingo dugu bizidugun egoerak zein eragina duen fenomeno honetan. Egia da, aurreko krisialdiak etena ekarri zuela prozesu honetan. Edonola ere, perspektiban begiratuta eta etorkizunera begira, hiriak duen joera argi bat dedakoan nago. Beste datu bat azpimarratu nahiko nuke demografia ari garen honetan. Datuak datu baitira, usteetatik haratago dihoazte. Adibidez, auzoka aztertzen bada biztanle kopuruaren evoluzioa, ezin baiestatu daiteke turismoaz jarduterakoan askotan erabiltzen den topikoa. Alegia, gune batzuek bertako biztanlez ustutzen ari direla turistifikazioa dela eta. Adibide xume bat jartzearren, erdialdeak Aldezarra barne, 2019an 61 biztanle irabazi ditu, altzak eta 10 berrik batuta irabazi dituztenak baino gehiago. 4 altzak eta 44 amara berrik. Hiriak 2019an izterakoan zituen adierazle ekonomiko nagusiei erreperatzen badiogu, esan beharra dago argazki orokorra baikortasunerako arrazoia ematen zuela. Y es que en efecto, analizados los principales indicadores relativos a la actividad económica de la ciudad, se puede afirmar que el año 2019 fue excepcional. Se alcanzó la menor tasa de desempleo desde 2008. De hecho, durante el año, el 37,5% del empleo creado en Guipúzcoa se había creado en San Sebastián, muy por encima del 26,24% que representa nuestra población en Guipúzcoa. Además, el empleo se creó en actividades consideradas de alto valor añadido. Donostia representa el 60% de la generación de este tipo de empleo en el territorio histórico de Guipúzcoa el año pasado. Siendo el sector servicios el que de forma abrumadora genera empleo en nuestra ciudad, cabe destacar, al contrario de lo que en ocasiones se cree, que más allá de la hostelería, la educación, los servicios informáticos y la investigación y el desarrollo son generadores de empleo en forma notable en nuestra ciudad. Así lo fueron al menos durante el año 2019. Cabe destacar el crecimiento que se ha producido en los últimos años en las actividades profesionales, científicas y técnicas de la ciudad, a tal punto que en lo que se refiere al número de establecimientos ha superado ya al comercio donostiarra. El mayor gasto en I+D y el crecimiento del empleo en actividades de investigación y desarrollo que se ha venido produciendo durante los últimos años nos viene a dar cuenta de la configuración de la economía de nuestra ciudad, en la que las actividades ligadas al conocimiento siguen ganando peso de forma notable. Y lo señalo especialmente porque en ocasiones la impresión que el debate político genera puede dar una visión equivocada con respecto a las actividades que se desarrollan en nuestra ciudad. Donostia es una ciudad en la que el sector servicios tiene un peso extraordinario, pero dentro de ese sector la actividad está muy diversificada. Así eran nioen 2019ko datuek eskaintzen duten argazkia 2020ko martxoak aldatu duela. Orain hitz egingo dugu horretaz, baina berriro diot, uste dut bizidegun egoera zail eta konplexu honetan garrantzitsua dela perspektiba ez galtzea. Eta hiriaren ezaugarri eta evoluzio nagusiak zeintzuk diren bistatik ez galtzea. Martxoan etarri zitzaigun nioen bezala ezusteko aldaketa. Lehen atala krisiaren kudeaketaz hitz egiteari eskainiko diot. Udalaren jarduna erabat baldintzatu du faktore honek, dudari gabe. Martxoaren 11-tik gaurdaino, udalaren baliabide eta indarrak osasun krisiaren kudeaketara zuzendu behar izan ditugu. Ezin zan beste modu batetara izan. Uste dut guztiak horretan bat etorriko garela. Eta noski hori egiteak suposatzen du lehenago lehentasun zirenak beste maila batera pasatzen direla. Bai dirutan eta baita esfortzuan ere. Egia da une ezberdinak bereiztu daitezke da. Eta orain bizi dugun egoera ezin dela udara aurretik izandakoarekin alderatu, nahiz eta egungo egoerak ez duen etorkizun itxaropentsurik irudikatzen.
Egoera hau kudeatzen jarraitzeak eragin nabarmena dauka udalarengan, baita gaur egun ere. Egia esan zaila zait krisiari edo krisiaren kudeaketa zaritzerakoan laburpen bat egitea, baino saiatuko naiz. Martxoan hasi ginen krisi honekin eta martxoan hasi zen krisi honetan 13an egoera kudeatzeko lantalde teknikoa bildu eta udala eta funtsezkoak ez diren zerbitzuak izteko aurreikuspena egiten dugu. Aurreikuspen hori berretsi egingo da lehendakariak egun horretan bertan egindako larrialdi deklarazioarekin eta hurrengo egunean Espainiako gobernuko presidenteak egindako alarma egoera deklarazioarekin. Denbora horretan egoera kudeatzeko koordinazio batzordea izan da udalak izan duen tresna nagusia. Alkatea eta koordinatzaile orokorra buru ziredarik. Funtsezkoak diren zerbitzuek eta zuzendaritzek osatua. Martxoan 3tik ekainaren 3ra bitartean 40 aldiz bildu behar izan zen batzorde hau. Me gustaría mencionar un dato que normalmente pasa desapercibido, pero que da buena cuenta de lo complejo que ha resultado gestionar esta situación. De marzo a junio se han gestionado una declaración de estado de alarma y 6 prórrogas de la misma. 8 reales decretos con medidas derivadas de la declaración de alarma, 14 órdenes ministeriales e instrucciones dictadas por el Gobierno de España y 6 decretos, criterios y recomendaciones provenientes del Gobierno vasco. Eso sin contar la nueva declaración de emergencia producida en agosto y sus órdenes derivadas que, desgraciadamente, empiezan a multiplicarse una vez más. Todo ello ha supuesto una enorme tarea, un gran reto en un terreno que era desconocido para todos. Porque creo que es bueno que todos hagamos un ejercicio de humildad y reconozcamos que nadie estábamos preparados realmente para esto. Se han cometido errores, han existido descoordinaciones, dudas y muchas incertidumbres. Pero honestamente creo que este ayuntamiento ha sabido dar una respuesta adecuada a la situación creada. Y en gran medida lo ha hecho porque la implicación y respuesta de las personas que lo integran ha sido capaz de superar muchas barreras. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las personas que componen esta organización, incluidas entidades y sociedades, por su entrega, dedicación y espíritu de colaboración. De otro modo, no hubiese sido posible adaptarse a esta situación y ofrecer la respuesta que había que ofrecer en cada momento. Además del grupo de coordinación, se han creado grupos específicos que han ofrecido respuestas a temas muy diversos, de acción social, financiera, contratación, seguridad y emergencia, cultura, impulso económico, terrazas, playas, permisos, autorizaciones, etcétera. En este contexto hemos estado en comunicación permanente con los sectores afectados y los agentes implicados y hemos tratado de buscar un equilibrio razonable priorizando medidas en un doble sentido. Medidas de carácter social destinadas prioritariamente a la atención y cuidado de las personas sin hogar, ayudas económicas para alimentación, medidas contra la violencia machista y a menores, así como el proyecto de acompañamiento y solidaridad con las personas mayores Laguncate. Y otra por parte de medidas de carácter económico que tratan de mantener la actividad. Nuevo calendario fiscal, aplazamiento de pago de impuestos y tasas, devolución de cuotas, plan de reactivación económica, apuesta por la actividad cultural, etcétera. Gauza asko izan dira azken hilabeteotan gertatutakoak, baino labur besterik ez bada bi aipatzea gustatuko ditzaizkidake. Laguncate ekimena eta kulturan edo kulturardoan egindako apustua. Biek daukatelako gauza bat komunean eta da posible izan direla aldez aurretik hiri honek ezaugarri batzuk zituelako. Lan komunitarioan lana egina zuelako eta kultura ardoan erreferente zelako. Horri esker, posible izan da bi ardo hauetan aurrera eraman diren ekimenak aurrera eramatea. Orain, eta kultura zari naiz, emaitza ikusita batek pentsa dezake erreza zela. Ez da horre da izan. Hartutako erabakiak, hau da aurrera egitearen erabakiak, korrontearen aurka jotea eskatu zuen bere momentuan. Gauzak beste modu batetara egitera ikasi edo ikastera behartu gintuen. Eta Donostiako egindako apustuak gainera bidea ireki die baita ere beste udalerri batzuei. Dinamika berdintsuak martxan jarri dituzte darik. Bigarren apartatua krisiaren ondorioak labur azaltzeari eskainiko nioke. Bizi izan degun eta bizi degun egoeraren ondorioak askotarikoak dira. Baina beste gauza batzuez hitz egin hasi aurretik, utziko didazue puntu honetan, eta pleno honen hasieran egin degun bezeda gure artetik joan direnak gogora ekartzen. Pandemiak berak eraman dituenak, eta baita ere pandemia egoera gogor honetan gure artetik joan direnak, ez degudako aukerarik izan behar bezeda agurtzeko.
Krisiaren ondorioak nabarmenak dira, eta esparru askotan gainera. Batzuek sumatu ditugu eta somatzen ditugu, eta beste batzuek etorkizunean somatuko ditugu. Egoera luzatzen dijoan enean eta une honetan kezkaturik ikusten degun evoluzioaren aurrean, ez da erraza jakitea ondorioak noraino sufrituko ditugun. Baina jakin badakigu zein esparrutan gertatzen diren nabarmenenak. Lehenengoa bakardadea. Bizi izandako egoerak inoiz baino gehiago jarri du agerian gaur sekuda baino beharrezkoagoa dela komunitatea eraikitzea. Aurretik hori bagenekien, eta azken urteotan hainbat izan dira helburu horrekin abian jarritako ekimenak. Orain, horiek indartzea dagokigu. Eragileekin lankidetzan udalak komunitate horren jostuna izan behar du. Pandemia egoera hau bizi aurretik egin genuen gobernu programari erraparatzen badiogu konturatuko gara, hori zela markatzen genuen helburu nagusienetako bat. Orain inoiz baino beharrezkoagoa dena. Zalantzarik gabe, guztiak kezkatzen gaituen beste ondorio nagusienetakoa egoera honek ekonomian duen eragina da. Horrek gero enpleguan eta gizarte kohesioan sortu ditzakeen kalteak dira dudarik gabe larrienak. Ostalaritza, merkataritza, turismoa, kultura eta kirola dira eragin larrienak sufritzen dituzten sektoreak. Aldakorrak diren datu batzuek eskaintzearren, gure hirian maiatzean 10.220 ERTE genituen, horrekin gailurra jo genuen. Abuztuan horietatik 1.676 geratzen ziren indarrean. Ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den daukagun egoera honekin, baino kezkatuta egoteko motiboak uste dut badauzkagula. El lo que a desempleo se refiere, según el último dato registrado, en comparación con el mes de enero, que registraba 7.599 desempleados en Donostia, hoy tenemos 2.000 desempleados más. Hemos pasado del 8,6 en enero al 10,8 en septiembre. Y todos sabemos cuáles son los principales sectores afectados. El ayuntamiento lo ha tenido muy claro desde el principio y ha volcado todos sus esfuerzos en ayudar a dichos sectores. De forma inmediata pusimos en marcha el plan de reactivación económica, destinando ayudas directas al comercio y a la hostelería. Hemos modificado las ordenanzas fiscales para posibilitar exenciones de diversas tasas, hemos puesto en marcha Donostia Market Plaza, hemos lanzado bonos de consumo, hemos reorientado la promoción turística al mercado de proximidad, hemos flexibilizado la normativa de terrazas, hemos posibilitado la actividad de los locales de categorías 3 y 4 en hostelería, hemos celebrado contra viento y marea el Jazz al Día, la Quincena Musical y el Cinema al Día. Hemos apostado, en definitiva, por hacer frente al no hacer. Y vamos a tener que seguir haciéndolo. Acabamos de dar un nuevo paso con la segunda fase del plan de reactivación económica, haciendo especial énfasis en el empleo y en la transformación de las actividades económicas a la nueva realidad. Acabamos de suscribir el convenio que pone en marcha los bonos turísticos. Todo va a ser necesario y el Ayuntamiento seguirá trabajando intensamente en favor de la recuperación de la actividad económica y del empleo en nuestra ciudad. Esa es la mejor apuesta que podemos hacer por nuestros ciudadanos y por la cohesión social en Donostia. Pero al igual que lo hice cuando lanzamos el primer plan de reactivación, hoy quiero apelar una vez más a la comunidad para hacer frente a esta situación. Tenemos la obligación de ayudarnos mutuamente. Somos el principal resorte que puede lograr ese objetivo que tanto repetimos. Eso de que tenemos que salir adelante todos, tenemos que salir adelante juntos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Cuando consumimos, tenemos que tomarnos la modestia de hacerlo en nuestro comercio local. Tenemos que ayudar a nuestra hostelería. Tenemos que ponernos la mascarilla, lavarnos las manos y participar de la vida cultural de nuestra ciudad. Y a todos nos corresponde poner de nuestra parte. También a quien es propietario de un local o de una vivienda, siendo sensible ante las dificultades que atraviesa quien desarrolla su actividad en el mismo o está pasando un mal momento para atender a las rentas. Krisi egoera honek eragiten dituen ondorioetaz ari naizen honetan, derrigorrezkoa da udalak berak sufritzen dituen ondorioetaz ere aritzea. Ogasun eta finantza delegatuak behin baino gehiagotan azaldu ditu xehetasunez zerga bidezko diru sarrera gutxiago, atal batzuetan behar berriak, bereziki gizarte zerbitzuetan, eta eskaintzen diren zerbitzu publiko askotan defizitaren azkundea. Arduratsu izan nahi badugu, hori ere oso kontutan izan beharrezko gauza da. Baina horretaz, adierazpen honen amaieran arituko naiz. Etorkizunari begiratzen badin badiogu, egia esan behar badin bada, ez da erraza, aste honetan hori egitea, begirada luzatzea. Laino beltzak ikusten ditugu berriro zeru ertzean. Negu gogorra izango da urtengoa.
eta aurre egin beharko diogu horri ere. Arduraz jokatzea dagokigu orain, norberak hartu behar du ardura hori bere jokamoldeetan. Neurriak, mugak, debekuak hartu beharko dira, baino gutako bakoitzak ez badu, barneratzen, ardura geurea dela, oso zaila izango da egoera kudeatzea. Ez dugu bistatik galdu behar, gure osasun sistemaren gaitasuna gainditzeak ondorio latzak ditueda guztiontzako. Norberak bere burua zainduz, zainduko ditugu besteak. Kurbak gora egiten duen honetan, gogora ekarri nahi ditut osasungintzan eta zaintzan dabiltzan langile guztiak. Beraiei ere zor diegu zuzen jokatzea. Baina etorkizunari begiratzerakoan gure obligazioa da ere aurrerago begiratzea, epe luzera begiratzea. Krisi honek gauza asko irakatsi dizkigu eta horietako batzuek ez genituzke ahaztu beharko. Etorkizuna eraikitzeko gakoa den hiri hitza iraunkortasuna delakoan nago. Bai gizarte ardoan, bai ingurumen ardoan eta baita ekonomian ere. Hori ere aurretik bagenekien, orain ordea horren beharra daukagu. Gobernu programari erreparatzen baldin badiogu, konturatuko gera bertan finkatzen genituen helburuak bere biziko garrantzia hartu dute da egoera berri honetan. Egongo dira egitasmo batzuek lehen zuten lehentasuna orain ez dutenak eta egoera berri honetan edo egoera berri honen poderioz denbora luzeagotan kudeatu beharko ditugunak. Beste batzuk aldiz lehen lerroan kokatu zaizkigu, azkartu egin dira. Sin lugar a dudas, y estoy plenamente convencido de que hablo en nombre de todo el gobierno municipal, el programa de gobierno que presentaba en el pleno de hace un año tiene hoy más vigencia que nunca. Es la hoja de ruta que este ayuntamiento debe seguir a la hora de abordar el futuro de nuestra ciudad. Sin duda, habrá tiempos, oportunidades, prioridades que cambien en esta nueva situación. Pero no he ido conductor. Entiendo y sospecho que hay quien trata de aprovechar las circunstancias para colar su propia agenda, aquella que ya tenía de antes. Ya hemos podido ver alguna prueba de ello, pero debo constatar que entre las muchas consecuencias que ha tenido esta crisis, una de ellas es la de haber reforzado el compromiso de la coalición de gobierno en torno al programa de gobierno. Por eso quiero traer a este pleno los ejes estratégicos del programa, su realización y su desarrollo de cara a futuro. Eta programari jarraituaz, lehen helburu bezala finkatzen genduen kalitatezko enplegua eta garapen ekonomikoa. Beitu zein egunerokotasuna duen puntu honek. Lehen hildo gisa ezartzen genuen honek inoiz baino gaurkotasuna handiagoa dauka egungo egoeran. Gure hirian berrikuntza, teknologia, zientzia eta formakuntza bultzatzeko konpromisoak eta balio erantzi handia duten etorkizuneko sektoreak bultzatzeko konpromisoak ezagutu dituzte azken hilabeteotan pauso berriak. Adibidez, bigarren Talent House proiektua aurrera doa. Behin ez deituta, gertuago daude, gaur egun Talent House-ak eskaintzen digun talentua erakartzeko gaitasuna bikoizteko. Onartu dugu Miramongo plan berezia eta horrek ahalbidetu du une honetan ardo biosanitarioan daukagun enpresarik handiena garatzea, Biralgen hain zuzen ere. Miramonek demostratu du azken urteotan garatzeko gaitasuna eta udalak bide horretan laguntzaile izan da eta izaten jarraitu beharko du etorkizunean ere. Mubidere abian da. Bere den pausoa Tolosan eman badu ere, eskusa hitzetan lanean ari gera Aldundiarekin eta Jaurlaritzarekin batera elektromugikortasun poloa bertan kokatzeko. Beste erakundeekin elkarlanean Europar funtsak lortu izateko eskuartean daukagun proiektu garrantzitsuenetarikoa da hau. Hain zuzen ere, bete-betean ematen duelako Europar Batasunak finkatzen dituen helburuekin. Azken urteotan, gure hirian garrantzia irabazi duen beste jarduera bat turismoa da. Bizidegun egoera honetan zailtasun handiak dituenak. Indarrean dagoen plan zuzentzailean argi esaten zen iraunkortasunaren aldeko apustu egin beharra zegoela turismoari zegokionean. Gaur bizidegun egoerak erabat baiestatzen du apustu hori. Garai zail hauek gainditzea dagokio orain. Etorkizunean iraunkortasun horren aldeko apustua berretsiz. Bigarren ildoa gizarte kohesioa. Pandemia gertatu aurretik lanildo nagusienetariko bat hau bazen egoera berri honetan garrantzi handiagoa hartzen du gizarte kohesioaren aldeko lanak. Sin lugar a dudas, cuando decía que posiblemente en esta nueva coyuntura había ejes del programa de gobierno que adquirían nueva relevancia, este es uno de ellos. Desde el punto de vista de recursos disponibles, creo que coincidiremos plenamente en marcar este eje como absolutamente prioritario. Es objetivo de este gobierno dar prioridad a las necesidades que se producen en este ámbito. De hecho, ya está siendo así.
La curva de las ayudas de emergencia social y la de las propias ayudas del ayuntamiento ha cambiado de tendencia a partir de marzo. Lo que era una tendencia descendente ha adquirido otra vez una tendencia ascendente, tanto en número de beneficiarios como en monto total. Nuestros cálculos indican que de aquí a fin de año se incrementará en un 36% el importe destinado a las ayudas de emergencia social, 871.000 euros más que en 2019, y un 21% el de las ayudas municipales, 114.000 euros más que en 2019. Es firme compromiso de este Gobierno atender todas las solicitudes que se produzcan. La protección de las familias y los menores, así como la mejora de la atención a mujeres víctimas de la violencia machista, son también ejes de actuación fundamentales en la actual tesitura. Por ofrecer un dato relevante, el número de familias atendidas por los servicios sociales se han incrementado un 10% hasta septiembre. Se han atendido 2.120 familias nuevas. Mencionaré también la labor realizada durante este tiempo con personas en riesgo de exclusión, especialmente personas sin hogar. La respuesta dada durante el confinamiento y la posterior desescalada han posibilitado iniciar procesos que de otra manera no hubieran resultado posibles. Es un trabajo difícil, en el que hay avances y a veces también retrocesos, pero estoy convencido de que el esfuerzo merece la pena y es un esfuerzo que debemos seguir manteniendo. En lo que se refiere a la atención a personas mayores, he mencionado ya la iniciativa Lagunkate, una iniciativa que nos ha ayudado a contactar con personas y a conocer su realidad. Esta iniciativa y su seguimiento actual permite hacer una labor preventiva fundamental para conocer la situación de muchas personas que viven solas en nuestra ciudad, la mayoría de ellas, además, mujeres. Amaitzeko, aipatu nahi dut Donostiak jada betetzen duela, dituela zerbitzuetako zorroak zehazten dizkion zerbitzu guztiak. Ekainean erabaki zuen udal gobernuak, 2020 urtearen amaierarako, aurreikusita genituen esklusiorako pisu guztiak martxan jartzea. Erabaki honekin, eta gizarte zerbitzuetako gizarteratze arloko lan eskergari esker, Donostiak zerbitzuetako zorroak zehazten dizkion zerbitzu guztiak betetzen ditu une honetantxe. 84 plaza baititu emergentziazko pisuetan eta 21 esklusiorako tutelatutako pisuetan. Sekudan ez dugu izkutatu hau lehentasuna izan dela guretzat, eta aurreko legealdian errekurtso horren nondik norakoak definitu genituen, eta urte eta erdi honetan abian jarri ditugu. Hezitzaileak kontratatu eta pisuak lortu eta hornituta. Egoera ekonomiko oso komplikatu batetan, udal gobernu honek ez ditu gutxien dutenak albo batera utzi. Badakigua da ere, dekretuak zehazten duen eta Gipuzkoako eskualde askok ez duten bazterketa egoeran dauden pertsonentzako eguneko gure zentroak estia deritzanak, ez dituela bete beharrezko baldintzak betetzen. Eta hori dela, eta hurrengo hilabetetan kale egoeran dauden pertsonei elikadura eskuratzeko aukera jarriko dugu martxan. Etxe bizitza eta hirigintza. Gure hirian, etxe bizitza eskaintza berriak sustatzeari ekin diogu eta ekiten jarraitzeko asmoa daukagu. Urumeako Herriberetako garapenekin aurrera eginda. Txomineneak aurrera egiten jarraitzen duelarik. Deklarazio honen atarian aipatzen dituen hiriaren datuen artean hiriaren biztanle kopuruaren igoera. Guztira, 2018an, baino 849 biztanle gehiago baldin badauzkagu, horietatik Loiola auzoak 641 biztanle irabazi ditu. Txomin enearen ondorio da hori, garbi. Gainera, horietatik parte handi bat babes ofizialeko udalaren etxe bizitzak dira. Orain garatzen ari dira Jaurlaritzak eskuratutako orubeak ere. Auzoa osatzen jarraituko delarik. Espero dut, Martuteneko kartzea adik eta azkarren tokiz aldatzea. Auzo osoaren garapena albideratuz. Hala eskatu diot Barne Ministroari berriro ere orain aste gutxi. Hainbat izan dira planeamentuari dagokionean azken hilabeteotan pleno honetara ekarri diren espedienteak. Eta hurrengoetan ere ekartzen jarraituko dugu. Inpernua izango da seguruenik garatzen ikusiko dugun hurrengoa. Eta denbora gutxi barro, espero dut aldakoenea ere pleno honetara ekarri aldizatea. Kuartelekin ez dugu etxitzen, eta gune hori hiriarentzat eskuratzeko borrokan jarraituko dugu. Gure asmoa da, ere, plan orokor berria egiteko lehen pausoak ematen hastea. Bistakoa baita beharrezkoa suertatzen dela tresna hau egungo egoerara egokitzea. Etxe bizitza lortzea da gure hiriak izaten jarraitzen duen zailtasun handienetariko bat. Guztio dakigun bezala. Bereziki gazteenei eragiten dien zailtasuna da hau. Donostian euren bizitza proiektua garatzeko arazo nagusienetakoa baita.
Hiriko etxebizitza plana aurrera eramaterakoan hori horri erantzuna ematea izango da gure helburu nagusienetarikoa. Bestalde, eraikia dagoen parkea merkaturatzeko neurrien artean aipatu nahiko nuke oposizioko beste talde batzuekin adostuta etxebizitza hutsek duten ondasun higiezinen inguruko zergaren errekargoa igo egin dela Donostian. Eta baita ere, etxebizitza erabilerara zuzentzeko asmoz, erabilera turistikoa duten etxebizitzen jarduera lizentzia igoko dela. Azkenik, etxebizitza eskubideaz hitz egiterakoan, kaderatze arriskua dagoen egoeretan udalak egiten duen bitartekotza dana ere balioan jarri nahiko nuke gaurkoan. Ez da erraza izaten, udal batek dituen tresnak mugatuak direlako, baina honelako egoeretan beti gainean egoten gera. Eta askotan, egindako danak izan ohi du ere emaitza, orain egun gutxi gertatu den bezala. Hirigintza ari garen honetan, derrigorrezkoa da, hirigintza ondarea eta eraikia babesteko plan bereziaren berrikuspena ere aipatzea. Hori berrikusteko konpromisoa hartu zuen udal gobernuak. Merezi duenari babes egokia emateko asmoz. Hasitako prozesuak amaiera epe laburrean izango du. Espero dudana da, behingoz, segurtasuna eskainiko duen, badiozko tresna izatea. Gai honen inguruan dagoen etengabeko eztabaidak kalte egiten baitio hiriari. Urrengo ildo nagusia gizalegezko baloreak eta giza eskubideak. Atal zabala da urrengoa, baina zabala bezain garrantzizkoa. Atal honetan, aipamen berezia egin nahi diot gizon emakumeen arteko erabateko berdintasunaren aldeko konpromisoari. Bide horretan, onartu berri dugu laugarren berdintasun plana. Plan berri hau, aurrekoaren neurketa egin ondoren, eragileekin batera, elkarlanean egina da, eta hurrengo urteetarako ibilbide horria finkatzen digu. Baina berdintasunarekin batera, pertsona guztien eskubideak errespetatzen dituen hiria eraiki behar dugu. Indarkeria sexista salatuz, edo LGTB plus pertsonen eskubideen ikusgaitasuna bultzatuz. Horrekin batera, kultura aniztasuna kontutan hartzen duen hiria eraiki behar dugu. Zalantzarik gabe, hasieran aipatzen dituen demografia datuei erreparatzen badin badiegu, hor erronka handia izango dugu hurrengo urteotan. Azkenik, aipatu nahiko nuke, krisi egoera honetan, nazioarteko kooperazio ardoan egindako esfortzua. Atal honetan, gure udalak egiten duen elkardanak ez du egoera ekonomikoak ekarri dituen eragina ezagutu. Zailtasunen gainetik mantentzea, erabaki dugu. Hablando de valores y convivencia en nuestra ciudad, en el actual contexto y observando con mucha preocupación la degradación del clima político, me gustaría hacer referencia al importante papel que jugamos al respecto los representantes políticos de este ayuntamiento en este preciso instante. Creo sinceramente que las dos anteriores legislaturas han sido muy positivas en lo que respecta a la convivencia en el seno de este ayuntamiento y también de nuestra ciudad. Nuestro comportamiento y el clima que generamos tiene una notable incidencia en nuestra ciudad. Por supuesto que cada uno debe poder defender aquello en lo que cree, discrepar en aquello con lo que no está de acuerdo y criticar lo que no le parece bien. Pero creo que ahora más que nunca es importante que no olvidemos cuáles son las líneas rojas que deberíamos intentar no traspasar en el debate político. Además del marco general que representa los derechos humanos, que son la base compartida de nuestra convivencia, creo que en política deberíamos ser capaces de respetarnos unos a otros. Y lo digo porque asistimos a espectáculos poco edificantes a nuestro alrededor. Actitudes que buscan el enfrentamiento, alimentan el odio y pueden acabar generando consecuencias que creo que nadie aquí deseamos. Creo además que en las actuales circunstancias nuestros ciudadanos ni entenderían ni perdonarían que en lugar de tratar de dar la mejor respuesta a esta situación, nos enzarzáramos en descalificaciones y debates como los que vemos en otras instituciones en estos días. Tenemos que seguir trabajando por la promoción de los derechos humanos y los valores que estos representan en nuestra ciudad. En materia de memoria histórica, de reconocimiento de las víctimas, de promoción de la convivencia. Este año no ha sido fácil poder desarrollar algunas de las iniciativas que todos conocemos en estas materias. Los recorridos de la memoria histórica, los actos de recuerdo a las víctimas de la violencia en Donostia han visto trastocados sus calendarios. Pero tenemos la firme intención de seguir adelante con estas iniciativas que hacen de nuestra ciudad una ciudad mejor. Urrengo ildoa, erreferentziazko hiria euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean. Donostiako
udalerrian eta udal administrazioan euskararen erabilera areagotzeko helburuarekin 2020-2024 tarterako euskararen plan orokor berria onartu berri dugu. Eragile ezberdinekin landutako plan honek erabileran jartzen du indarra, zalantzarik gabe, hori baita eskuartean daukagun erronka nagusiena. Bigarren euskaraldiaren atarian gauden honetan, uste dut, gaurkoan merezi duela aipamena eta deialdia egitea. Udala oso aktiboki inplikatu da urtengoan ere. Jada, 500 pertsona baino gehiagori eragiten dieten 226 arigune identifikatu ditugu udal administrazioari lotuta daudenak. Eta seguru nago, oraindik gehiago lortuko ditugu da. Hiritar guztiak animatu nahi ditut bigarren euskaraldi honetan aktiboki parte hartzera. Kulturaren atadari dagokionean, aurtengo egoera bereziaren berri eman dut jada, gurean duen garrantzia azpimarratuaz, 4 milioitik gorako inbertsioa eginda baldintza zail hauetan. Oztopoak oztopo, egitasmo nagusienak aurrera jarraitzen dute. Ez bakarrik Donostia kulturak berak dituenak, baita, beste erakundeekin elkarlanean garatzen ditugunak ere. Zinemaldia da, 15aldia da, edo tabakadera bera. Hiriak kulturaren eta bereziki artearen alde egiten duen lan horretan, eman ditugu den pausuak helburu bezala jartzen genuen haizearen orrazia gizarteriaren ondare izendatzean. Uste dut, 2024. Urtea, txillidaren urtea bilakatzeko lanean hasi beharko genuke da. Artista jaioz da 100 urte, beteko diren honek, aitzakia paregabea eskaintzen baitu, artista donostiar handiaren ekarpena balioan jartzeko. Hiriari erabat lotuta geratuko den uharteko itsasargiaren proiektu ere, aurten amaituko da, nahiz eta seguruenik datorren uraberri arte itxaron beharko dugun horretaz gozatzeko. Ederra izango ditzateke, Kristina Iglesiasen dan hau, bizidegun egoera honen irteeraren simbolo bilakatzea. Urrengo hildoa hiri jasangarria. Izenburu honen pean, klima aldaketaren aurka borrokatzeko estrategia kokatzen da bereziki. Klima DSS 2050 estrategiak gure hirian ibilbide horria zehazten du. Batez ere, gaz isurien kopurua nabarmen jaitsiz eta etxe bizitzen energia konsumoa hobetuz. Helburu hauek lortzen lagunduko dute mugikortasunaren ardoan indarrean dauden eta datozen urteotarako aurre ikusten ditugun egitasmoak. Bei deitzen dugun hori, autobus elektriko bai adimendu proiektuak, 0 isuriko dinea oso bat abian jartzeko aukera emango digudako gure hirian. Gainera, horrelako proiektuak dira, Europar Batasuneko funtsetara ere aurkeztu daitezkeenak, eta hala egin du Jaurlaritzak. Bizikleta publikoa, abenduan, dakizuten bezala, izango dugu, Debiziren zerbitzu berria, estazio gehiagorekin eta bizikleta publiko zerbitzua berriz ere martxan jarriz, garraio sistema hau indartuz. Topoa, ezinbesteko azpiegitura izango da. Etorkizuneko Donostiaren garraio sisteman sakoneko aldaketa ekarriko duelarik. Egun, lanek izan dituzten ustekabeko arazoek atzeratu egingo dute, aurreikusita zegoen egutegia. Baina topoaren sistemak benetako eraldaketa ekarriko du Donostiara. Auto gehiago errepidetik atereaz eta oinezkoentzako hiri hobea sortuaz. Abiadura handiko trena, Donostiako irisgarritasunerako ezinbesteko azpiegitura izango da. Egun ditugun mugak zabalduz, Atotxako geltoki berriaren lanak hasita daude, eta gure hiria izango da azpiegitura hau amaituta izango duen den euskal hiriburua. Eta aldaketa guzti hauen eskutik, pentsatzen ari gera, baita ere, nolakoa izango den etorkizuneko Donostia. Mugikortasun aldaketa guzti hauekin, gainazalak ze itxura eta ze aukera berri eskainiko dizkigun aztertuta. Esan dut, proiektu guzti hauek eta baita ere etxe bizitzen efizientzia energetikoari dagozkion proiektuak direla, gehien bat Europar funtsek izan dezaketen helburua. Eta alde horretatik, gure udala prest dago proiektu ezberdinekin funtsoiek ekarri dezaketen laguntza hori behar den bidetik eskatzeko. Urrengo hildoa, hiri irisgarria, garbia eta zaindua. Irisgarritasunaren bidean lanean jarraituko dugu. Beharra duten hiriko guneetan igogailu berriak eraikiz. Azkena, dakizuten bezala, Larratxoko igogailua martxan dagoeneko.
TAO sistema berrian, Euskal irisgarritasun legeak agintzen dituen mailako makina berriak ere laster izango dira gure kaleetan. Elbarrituentzako zerbitzu egokiagoak eskainiz gainera. Urrengo ildoa, lurralde oreka eta kohesioa. El gobierno municipal va a seguir profundizando en el camino de la descentralización administrativa iniciada en la pasada legislatura. Tenemos como objetivo articular un mejor funcionamiento del distrito este, dotando de las dinámicas y estructuras que lo conviertan en una herramienta eficaz para esta zona de la ciudad, perfectamente integrada en el normal funcionamiento de la administración municipal que también debe entender de la división territorial del municipio. Además, como es conocido, han comenzado ya los trabajos de la comisión de trabajo dirigida a la futura creación de la figura de una entidad local menor en Igeldo, lo que permitirá una mejor gobernanza compartida con este barrio donostiarra. Urrengo ildoa, hiri oso zaungarria. Donostia es una ciudad saludable. Los índices de práctica deportiva de la población nos sitúan en cabeza de la mayor parte de los rankings, como todos sabemos. Los y las donostierras viven y practican unos hábitos saludables. En este sentido, quiero hacer mención especial a la principal inversión que está realizando este ayuntamiento en instalaciones deportivas, el Polideportivo de Alza, que representa un gran esfuerzo, tanto de gestión como de dinero. Con todas sus dificultades, de todas formas, seremos capaces de poner en funcionamiento esta infraestructura que dé el servicio que merece esta parte de la ciudad. Y además lo haremos de forma completa. Guzti hauek aipatuta, udal funtzionamentuaren hobekuntzari ere aipamena egin nahiko nioke gobernu onari. Ez dut ukatuko aurtengo egoerak eregin berezia izan duela honengan. Baina egoera horrek berak hainbat erabaki azkartuko dituela, uste dut. Hala ageriago utzi du udal zerbitzuak modu digitalean eskaintzeko beharra. Hiritarren udal administrazioarekin modu ez presentzialean erlazionatu ahal izateko. Bide horretan, udal zerbitzuak modu digitalean, modu eraginkor batean eskaintzeko proiektua abian daukagu. Eta ziur naiz, legealdia amaitu baino den, urratsa handiak ikusiko ditugu da, baita ere, ardo honetan. Udal administrazioa, helburu batekin ari gara berrantolatzen. Hiritarra, erdigunean jarriz eta zerbitzu hobeago bat eskainiz. Ohikoa den bezala eta hiriaren politika orokorrari buruzko urteko adierazpena egiten dudan bakoitzean, beti esaten dut finkatzen ditugun helburu hauek lortzeko garrantzitsua dela udalak tresnak izatea, eta horregaitik egin nahi diot azken aurreko puntu honetan aipamen berezia udalaren finantziei edo finantziei eta baita ere 2021-eko aurrekontuen aurre ikuspenari. Como consecuencia de la pandemia, la situación económica general de nuestra ciudad y la de nuestro ayuntamiento en particular se ha visto fuertemente resentida. No en vano estamos ante una situación sin parangón que ha impactado en nuestra actividad cotidiana y también en nuestra actividad económica y productiva con una fuerza e intensidad no conocida desde hace muchos años. También es verdad que afortunadamente el impacto económico se ha moderado desde el principio de esta crisis. Sin duda, las múltiples iniciativas que hemos tomado las administraciones públicas, incluido, como no, nuestro propio ayuntamiento, habrán contribuido a ello. Un claro ejemplo de ello es que los fondos que recibimos de la Diputación Foral, a través del denominado FOFIN, que es el que nos aporta nuestra parte de recaudación de los grandes impuestos, ha mejorado sus previsiones, pasando de una escalofriante y ejecutiva disminución del 20% a una más moderada, pero todavía muy significativa, del 15,86%. 23 millones menos de los inicialmente previstos para este año 2020. También es cierto que nuestra propia recaudación de impuestos, tasas, precios públicos y otros ingresos corrientes ha moderado sus pérdidas y ahora las situamos en 8 millones por debajo de las previsiones de este año. Si a eso añadimos que hemos podido materializar determinados nuevos ingresos extraordinarios por valor de 6 millones de euros y que hemos podido contener el gasto corriente sin que los servicios esenciales se hayan visto afectados, el déficit previsto para este año 2020 lo podemos cuantificar en estos momentos entre 40 y 45 millones de euros. Es un déficit importante, sin duda, pero estamos esperanzados y afrontamos la situación económica con decisión.
Estamos dispuestos a hacer esfuerzos extraordinarios en nuestras cuentas públicas para que nuestros conciudadanos no vean mermados los servicios de calidad que se merecen. Estos esfuerzos condicionarán el futuro, sí, pero no hasta el punto de hipotecarlo y de dejarnos sin margen de maniobra ante lo que pueda venir. La prudencia en la gestión de las cuentas públicas que ha tenido este equipo de gobierno es la que nos ha ayudado a afrontar esta crisis sanitaria y económica sin dejar a nadie atrás y dotando de recursos extraordinarios cuando ha hecho falta a las partidas destinadas a la acción social y al apuntalamiento de la actividad económica. Esta prudencia nos ha llevado a haber tenido que replanificar temporalmente muchas de las inversiones que teníamos previstas en nuestros presupuestos. Tenemos que también ver cuáles son los ingresos definitivos que vamos a tener este año 2020 y la previsión de los que razonablemente se darán el año que viene. Y he utilizado el término replanificar, porque eso es lo que estamos haciendo. No renunciaremos a ninguna inversión que sigamos considerando que es necesaria para la evolución de nuestra ciudad. Pero las tendremos que hacer más tarde. La situación económica nos obliga a ello. Puedo anunciar que a muy corto plazo reactivaremos inversiones que teníamos hibernadas por valor de 13 millones de euros. Para financiar y acelerar estas y otras inversiones, destinaremos los 6,7 millones de euros de remanentes que tenemos en nuestras cuentas y, si hace falta, nos podremos beneficiar de las nuevas posibilidades presupuestarias que tenemos grandes expectativas de poder conseguir, aunque la forma de materialización de muchas de ellas todavía a día de hoy es una gran incógnita. Estamos dispuestos a ampliar nuestro nivel de endeudamiento de manera prudente, pero decidida. Y si la situación lo requiere, podríamos llegar a duplicar este año la cuantía del préstamo que normalmente solemos obtener, llegando a los 26 millones de euros. El Ayuntamiento está trabajando ya en el presupuesto del año que viene. Y la previsión que manejamos es que este se pueda aprobar en primavera y que tengamos ya clarificado cuál es el horizonte fiscal y financiero en el que nos moveremos en los próximos meses. Amaitzera, nijoa. La situación que vive nuestra ciudad hoy y que he intentado describir en el tiempo limitado que se tiene en una declaración de estas características puede parecer preocupante. Y yo no voy a poner paños calientes, porque ciertamente en una visión de corto plazo lo es. Pero no quiero concluir esta intervención con un espíritu pesimista. Estoy convencido de que dentro de un año el horizonte será mucho más halagüeño que el que adivinamos hoy. Estamos ahora mismo en el ojo del huracán, pero los pilares sobre los que se asienta nuestra ciudad, tanto en lo que a la administración municipal se refiere como en lo que a la sociedad civil respecta, son firmes y son sólidos. Y estoy convencido en que también en esta ocasión seremos capaces de gestionar las circunstancias a las que hoy nos toca hacer frente y poder revertir esta situación. Donostia ha sabido sobreponerse en el pasado a otras crisis y también lo va a hacer en esta ocasión. Donostiar guztien lankidetzaz, guztion adeginaz, arlo publiko eta pribatuaren arteko elkarlanaz. Aurre egingo diogu egun bizi dugun krisialdi honi. Eta orain ikusten ditugun hodei beltzen atzean eguzki distiratsu bat altxatuko da. Horretarako hemen gauden ordezkari guztien babesa eta lankidetzari dei egin nahi diot. Guztiok bat gatozelako helburu batekin. Donostiaren eta donostiarren bizi baldintzako betzea eta hiri oparoago bat eraikitzea. Eskerrik asko.